silencio que se ha guardado en memoria del jerezista fallecido José María Pérez Durán. Y ahora como centrales Joaquín y Rodri. En el centro del campo estarán Jorge Herrero y Adri Rodríguez. No se puede plantar en el mano a mano, la compañía Adrián Gallardo. Adri Corner. Como en el extremo, lógicamente sigue siendo un jugador fundamental. Es ahora mismo el capitán del equipo, así que es un jugador fundamental. De Marcelo, viene del área, pura línea de fondo, puede meterle a centro, la pone balcón del área pequeña. A favor del Jerez Deportivo. 11 de partido, viene Antonio Bello, cuelga pelota Antonio Bello, arriba Rodri, la ha tenido el Jerez, le puso un balón con música, perfecto, templadito, punto. No se consigue, 19 de encuentro, la pone Antonio Bello, templadita. El despeje en este caso de Ale del Río, directamente las manos de su se viene Javi Medina para Pablo Aro, mete el pase vertical para Sergio Navarro, se viene un Utrera, viene Sergio, Juan Flere apagando el fuego, salió con un disparo, salió con un último tercio del campo, sombreando el rival, se viene Adelaide, se la perfila a la izquierda, le pega Adelaide arriba. Viene Antonio Bello, pierna derecha, le pega Bello, primer palo, despeja desde el río, la pelota para Sergio Navarro que despeja la pelota, le arrea con la derecha, el cuero lo recupera Juan Gómez, el balón arriba, quiere ganarla Antonio Bello y no hay tiempo. De la afición jerezista, final del primer periodo, no se mueve el luminoso, el nuevo luminoso del municipal. Para desequilibrar un poco la balanza, para que por lo menos el Jerez Deportivo se adelante en el marcador y vea adentro, quiere pelear Jorge Herrero, también lo quiere hacer el dorsal número 10, Javi Medina, Jorge Herrero para Adrián Gallardo, mete el centro Adrián Gallardo, mete la manopla, el cuero para Zeladi, ¡fuera! Despeja Jorge Herrero, balón en el círculo central, la cuna con el pecho. Adrián Gallardo, este con Antonio Bello. Mira Antonio Bello, se va a plantar en el mano a mano. Tenía nadie a su alrededor, nadie atrás, la baja con el pecho, Antonio Bello lo acompaña, le pone un pase a Antonio Bello, pero es que Antonio Bello tenía tres jugadores sí, al lado. Se ha hecho un autopase el solo, se ha pegado una carrera de 30 metros por lo menos, y el gol en esta categoría, y además ante el líder, pues bueno, es bastante complicado, ¿no? Creo que es muy meritorio. Ah, por el segundo, trataba de hacer... A que Gallardo continúe... Mira que mira, Adelaide, arranca la moto dentro del área, Adelaide. ¡Penalti para el Jerez Deportivo! Ahora viene el capo canoniere de la isla, Gallardo. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gallardo, Gallardo, Gallardo, Gallardo! Perdona, Manu Mesa, Edu Villegas casi con las lágrimas saltadas. Sí, bueno, es que Edu Villegas creo que se... ¡Espera que se mira Adelaide y se monta en la moto de nuevo Adelaide! ¡A lo justito, Alex Ortiz! No, hay que seguir trabajando. Mira, Padilla, cómo viene Padilla, va a llegar a la pelota enorme ahora, el despliegue físico de Alejandro Padilla. Alejandro Padilla se mide ahí con Tony, viene Padilla jugando al carril central para Adrián Gallardo, tira el túnel sobre Javi Medina jugando con Colorado, la brújula, la manija en la cabina de mandos, es el bastión de este equipo, jugando de nuevo en la izquierda para Javi Casares, este con Antonio Bello, corona del área, Antonio Bello, el balón suelto lo rescata Bello, Javi Casares golpea a Javi Casares arriba. Pues es del todo mal. Perfecto, ha marcado Forzán y los varios empates. Y el que ha ganado es el Jerez Deportivo Fútbol Club. El abrazo en el círculo central de Colorado con Bello.